noches, Miami. Buenas noches, Cuba. Buenas noches, Puerto Rico, República Dominicana y todo Centroamérica y Sudamérica. Sudamérica, sí. Este podcast va otra vez, una vez más, para el país de Argentina. Y me queda un cuanto más, o mucho más, me diría yo. Primero que nada, mi nombre es Orlando Valero, Oli Valero, o Pimpoli, como me llama aquí en YouTube. Solamente le pido una cosa y es absolutamente gratis. Dame un like y suscríbase a mi canal. Eso es lo único que le pido. Okay. Aquí vamos con la primera fotografía de estas muchachitas o estas mujeres que son cinco de ellas, cantantes argentinas. Aquí viene la primera fotografía con el nombre de ellas completito de arriba. Y segunda fotografía, que es muy linda. Las cinco ahí. Y la que más me gusta ahí, de todas ellas, son estas dos de abajo, que tienen pelos rubios, y la otra también, a la derecha, muy bonitas chicas. Esto le puedo decir yo a ustedes. Y me gusta la rubia, no sé por qué, pero sí. Ok, vamos a leerle a ustedes aquí la biografía de ellas. Bananda fue un grupo argentino musical de pop, surgido del concurso de televisión Pop Star en el 2001 y conformado en su última etapa por Lourdes Fernández, María Isabel, Lisa Vera. La banda que se disolvió en el 2004 para volver a fines de 2015 tuvo originalmente tres integrantes más. Yvonne Guzmán, quien decidió no regresar. Virginia de Concha, o CONCHA, y que se apartó en enero del 2017, y Valeria Galdati, GASTALDE, una vez más, GASTALDI, chiquita. Valeria, que abandonó el grupo en febrero de 2020. Banana tuvo récord de show en el Teatro Gran Guel de Buenos Aires, Argentina, muy famoso él, donde realizaron 150 presentaciones y además de vendieron 3 millones de copias a los 3 años. Y en el medio que duró el grupo, realizaron giras en toda Sudamérica, Estados Unidos, España, y además de recorrer todas las provincias argentinas. En el 2002 fueron las primeras argentinas en grabar banda de sonido en una película de Disney, Lilo Stitch, STITCH, con la canción Muero de amor por ti, versión en español de la original canción de Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You. In love, yeah.
Sí, I can help falling in love. Exactamente. En 2003 filmaron Vivir Intentando, siendo la película argentina más visitada del año por más de 1 millón de espectadores y aparecieron en la tapa de la revista Billboard, siendo la fecha de la única banda de pop argentino que pudo hacerlo y además tuvieron una edición de oro de la revista Gente y fueron la casa o la caiga, no, fueron la cara de la gran marca de Maldonado, será el Post, DirecTV, y recibieron premios Gardel, de MTV y Martín Fierro. Ok, aquí vamos ahora con la historia de esta chica. Inicio, Banana surgió con el reality show Popstars, emitido en el 2001 en Argentina y luego finalizó el concurso formando el grupo en noviembre de 2001. Lanzaron su primer disco Banana bajo el sello discográfico de BMG Internacional a fines de 2001. Los 3 días de su lanzamiento después fue el disco de oro y los 7 de platino. Y su mayor éxito fue Guapas. Guapas, ellas son guapas, muy guapas. Escrito por Lourdes Fernández. En noviembre de 2001 tuvieron su primera presentación en vivo en el Centro Comercial Abasto de Buenos Aires, Argentina, de más de 800, no, 8.000 personas. Y meses más tarde, en abril de 2002, grabaron la banda de sonido español de la película Little Stitch con la canción Muero de amor por ti. Para Latinoamérica, España, ese mismo año el grupo realizó participación en el especial de telenovela juvenil Rebelde Way. Y yo la vi aquí por internet. Muy buena novela. Te paso. En noviembre de 2002 iniciaron una gira por todo el interior de Argentina, incluyendo Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Rosario, Tucumán y otras ciudades. La Pampa, entre otras provincias, incluida el pueblo, y se despidieron en el 2002 con el show en el estadio Vélez Sarsfield, junto a la banda masculina, resultado de la segunda temporada de Popstars, Mambo, MAMBSU, frente a 42.000 personas en ese estadio, me parece, 42.000 personas, wow, increíble. Ok, ahora vamos aquí con Vivir Intentando Despedida. En 2002 lanzaron
su segundo material discográfico Noche, donde su sencillo Llega la Noche, o Llega la Noche, lograron a posicionarse en el punto número uno en el US Billboard Hot Latin Track. Finalmente, en 2003, lanza su tercer material, Vivir Intentando, además de su película del mismo nombre, que se estrenó en 26 de junio de 2003 y superó en agosto 1 millón de espectadores, convirtiéndose en la película argentina más taquillera del año. Durante todo el año continuaron con la gira mundial, presentándose en diferentes países latinoamericanos y España, promocionando su tercer álbum de estudio. Aquí vamos ahora con Regreso. La banda se unió en noviembre de 2008 por primera vez después de 4 años, el programa de Susana Jiménez, apadrinada por Tomás Villalibí, y llega a NKELEBICH, ese es el apellido de Tomás, donde recordaron su paso de banana y cada interpretación de su sencillo más exitoso como solista. Sin embargo, a regreso formal fue en el 2016, y a fines de enero comenzaron a circular rumores sobre su posible retorno de la banda. Algunas integrantes de ella lo confirmaron a través de sus redes sociales, y finalmente en julio de ese mismo año se dio el regreso al Teatro Lola Membrives, MEMBRIVES, de la calle Corriente, sin la presencia de Ivonne Guzmán. En un principio iban a ser solo una función, pero más tarde terminaron llegando a 18 teatros, y además de hacer una gira por todo el país. Internet, entradas de se agotaron en menos de 5 minutos. ¡Wow! Además, la banda realizó serie de presentaciones en programas de televisión para promocionar el regreso de Como se intruso, Mofir, Show Match, entre otros. Y el 8 de julio salió de venta el disco con revisiones de su tema llamada la banda La Vuelta. Realizaron una participación especial de la telenovela Educando a Nina, emitida por Telefe en diciembre de
2017 salió a la venta su libro Ayer, Hoy y Siempre. Más tarde, en el 2017, Virginia se escucha, deja el grupo para enfocarse en su carrera como solista. Y también grabaron Cortina Mundial para reality show Despedida de Soltero. En el 2017 lanzaron su nuevo sencillo, Bombón, con Wisin. Me encanta eso, Bomboncito. En el 2017 presentaron la banda Íntimo, formato Techo Artístico, teniendo dos presentaciones de Teatro Apolo y yendo en la gira, en una gira por la costa atlántica. A raíz de esto, fueron ganadores del primer Estrella de Mar. Ellas fueron ganadoras de la Estrella de Mar por primera vez y luego se formó Banana Party, generando presentaciones en todo el país. En Uruguay y este tour se presentaron nuevos singles. En 2018 participaron de la película 27, El Club de los Malditos. Y el 1 de diciembre de 2018, Banana se presentó en Nisto Club, N-I-C-E-T-O, Nisto Club, una hora antes de la persona seleccionada, disfrutaron de un secret show. Es un show secreto en el que mostraron los temas del nuevo álbum. En enero de 2019 se confirmó que Felipe Gustavo Checlivi, YANKELEBICH, creador del grupo, Se dio totalmente los derechos de la banda a luz de Cecilia, Fernández, María Isabel Vera y Valencia Gadiri. Quedaron esta como dueña del proyecto completamente. El equipo siguió presentando Banana Party Tour. Y este formato de show nos muestra que a Valeria López, LOWSDEZ, inicia con la nueva escenografía, bailarina y los mejores hits de mi estado, o Wimesh, como se dice aquí en los Estados Unidos, que remezclado o remezclado, diría yo. En 2020, Valeria Gadiri dejó el grupo por un tiempo definido o indefinido. En el 24 de julio, debido a la pandemia de COVID-19, el grupo ya formado el dúo, presentó el show live stream a través de internet, me parece, en el 26 de noviembre se presentó el primer sencillo como dúo llamado Fuego. Originalmente la canción
iba a presentarse a un nuevo streaming en ese mismo día, pero el evento fue suspendido y reprogramado para el 10 de diciembre de ese año, de 2020. Actualmente el dúo está en una gira mundial festejando los 20 años de su carrera. Muy bueno. Ok, aquí viene lo que a mí más me gusta, discografía. Todos los discos que ellas hicieron, 2001, para nada, 2002, no sé, 2003, vive intentando. Veintiséis, para nada, la vuelta. Álbumes en directo. Hasta siempre. Película. Vivir intentando. Televisión. Popstar. 2002. Rebelde Way. Participación especial. 2017. Despedida de soltero. Interpreta a Agustín con la banda Bombón de la cortina del programa. Y esto es todo lo que tengo de ellas, de Banana o Bandana, no sé pronunciar eso correctamente, me tienen que perdonar ahí. Vamos a datos y background information, como se dice aquí, a los Estados Unidos. Información artística, el género, pop, R&B, dance, reggaeton, periodo 2001 a 2004, activa 2016 al presente. Discografía Sony Music, artista Wilson. Miembros: Lisa Varela, Lourdes Fernández, ex miembro Yvonne Guzmán, Virginia de Azusa, Valeria Galile. Y eso fue un todo, eso es todo por el día de hoy para ustedes. Espero que les haya gustado este podcast a ustedes, aunque hoy no estoy muy bien de aquí tampoco. Y ya ustedes lo pueden notar, a veces eso me sucedió porque tal vez haya comido algo, haya hecho algo que no debería haber hecho antes de hacer esto. Pero tenía hambre, ¿ok? Vamos a ponerme aquí en pantalla una vez más. Le voy a poner aquí una fotografía a ella un poquito más grande para que ustedes se den de cuenta de qué lindas son estas mujeres. Y la que más me gusta es la de abajo, la rubia, esa rubia, y la de la derecha también. Me encanta, bien bonita, bonita, bonita. Si yo tuviera menos edad, sí, sería, le preguntaría, ¿puedo hacer su novia o algo así? Ok, pero está muy linda ahí, especialmente la rubia y la otra de la derecha también. Muy, muy bonita. La de arriba también, son muy bonitas también. No puedo decir que no, pero sí. Pero por alguna razón,
A mí me gusta la rubia. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Porque vamos a aparecer a ustedes otra vez, como siempre. Gracias por ustedes mismos, por su familia, por sus vecinos, por su país, por todo el mundo entero. Que no haya más pandemia, ni corrupción, ni guerra, ni nada de eso. Necesitamos vivir en paz y unión como hermanos y hermanas de esta tierra, de este planeta en que vivimos. Gracias por la mañana, mediodía, por la tarde y antes de irse a dormir. Antes de irse a la camita a dormir. Y yo, como siempre, voy a tomar ahorita mi lechita con café con leche. El café con leche, sí. Y es como único por lo mix, señores. Lo he hecho desde niño. Si no tomo café con leche antes de irme a la cama, no duermo. Sí, así como hoy. Estoy acostumbrado en eso. Totalmente aquí. Desde que nací. Ok, señores, gracias por oírme, gracias por apoyarme, gracias por darme su like y su suscripción a mi canal. Se lo agradezco mucho, mucho. Ya tengo 882 suscriptores. Necesito más, necesito un poco más para que YouTube me empiece a pagar algo. No sé cuánto sea, pero algo es algo. Eso es así. Y me conformo con lo que sea, ¿ok? Gracias, señores. Que Dios bendiga. Hasta luego.